Gracias por acompañarnos esta tarde. Queríamos compartir con ustedes un documento que estará tanto en físico como en digital este día para ustedes, la parte digital, que recopila todos estos 8 años de trabajo al servicio del pueblo hondureño, con nuestros aciertos y, como cualquier ser humano también o equipo de seres humanos, desaciertos, pero queremos dejar documentado por primera vez en una transición de gobierno cuáles son los hechos que respaldan nuestra gestión. Y en ese sentido, para nosotros es importante que ustedes puedan partir de documentos tanto nacionales como internacionales que indiquen cómo estaba el país en diferentes áreas, qué es lo que se ha hecho, los avances, cómo se están documentando, porque en un momento de la humanidad, que ustedes lo viven quizá más que cualquier otro ciudadano, cualquier información que se repite por redes sociales o de boca a boca termina siendo verdad para muchos. Y de repente ustedes, con mayor propiedad, al investigar, al tener información de respaldo, eso les permite tener claridad de cuál es la verdad. Si me permiten, voy a hacer un recorrido muy rápido de unas 3-4 slides para que después entre el equipo económico con la vocería del presidente del Banco Central y también de la presidenta de Banprovi, para que vean dos ángulos en la parte económica. El ángulo de la macroeconomía, sin la cual no funciona la microeconomía, como debería ser, eso lo dirá el presidente del Banco Central. Y ya la parte humana, el efecto de la macroeconomía en la vida de las personas, lo va a explicar la presidenta de Banprovi. Entonces, aquí quiero que nunca se olvide que la seguridad de un país no se descuida ni un día, ni una hora, ni un minuto, ni un segundo. Porque ustedes se acuerdan cuando la gente aquí en las ciudades, a las 6 de la tarde, principalmente las madres y los padres, los abuelos, decían: todo el mundo a la casa, nadie sale después de las 6. Es cuando fuimos el país más violento en la faz de la tierra. Si olvidamos eso, podemos cometer el error como sociedad que se vuelva a repetir. Aquí están los datos. 2006, miren cómo se comenzó a incrementar, cómo cayó. Pero que se detuviera esa fuerza con la que iba esa inercia hacia arriba, el crecimiento de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, requería un gran esfuerzo, no solamente del gobierno central, sino de todo el aparato de justicia. Tener aliados nacionales e internacionales, pero sobre todo voluntad política de enfrentar algo que muchos nunca quisieron enfrentar. Y ustedes lo saben, porque aquí estoy viendo que la media de edad anda más o menos en unos 30, entonces se acuerda muy bien de lo que pasaba en esa época. Cuando alguien era adolescente, sencillamente sentía que no lo dejaban salir de su casa. Pero nosotros lo vivimos. Lograr ahora tener 36 por cada 100.000 habitantes requiere un gran esfuerzo. Y yo quiero agradecer a todos los operadores de justicia y a los buenos hondureños que le apostaron a esto. Se requería, para un problema de grandes dimensiones, construir nuevas instituciones, depurar varias, como fue la Policía Nacional, pero también se requería de un presupuesto especial. Entonces, ¿cuál es mi lección aquí? Y se los traslado a ustedes y a través de ustedes al pueblo hondureño. Nunca volvamos a descuidar la seguridad. Esto tiene que ver con lo que les va a presentar el Gabinete Económico. Tiene que ver con la inversión social y la parte de la infraestructura productiva, con
el crecimiento de oportunidades. Sigamos. Lástima que se mira un poco borroso, pero miren en el 2008 de dónde salían las avionetas cargadas de droga y a dónde aterrizaban. En Honduras, la mayoría. 2019, miren, pasan enfrente de Honduras, pero van a Guatemala, Belice y a México. Estas gráficas no son producidas en Honduras, las produce el Comando Sur de Estados Unidos. Se redujo en un 95% el tránsito de la droga que iba para Estados Unidos, o sea, en eso se redujo el paso de la droga por Honduras. Sigamos. Y esto refleja también que ya Honduras no está dentro de los 5 principales destinos de la droga. Destinos en primera instancia para ir de paso o destino final. Ese es el trabajo que también impactó en reducir la tasa de homicidios en casi 60%. Impactó en reducir en un 90% la tasa de lo que fueron los secuestros. Y lo que hemos logrado también es crear un clima que ayude a la economía y a la mejor calidad de vida de los hondureños. Decirlo y plantearlo en estas gráficas es fácil. Ustedes van a encontrar en el documento digital que les vamos a dar qué hicimos paso a paso frente a cada desafío. Y por eso queremos dejarlo documentado. Y ustedes, que son investigadores y difusores de información y analistas también, vale la pena que lo puedan profundizar. Sigamos. Bueno, siempre dijimos desde que yo estaba en la presidencia del Congreso Nacional, creo que de esa época solo unos 2 o 3 estamos aquí, a pesar de que ustedes se miran más jóvenes que yo, pero esos 3 sabían allá en el 2012 y 13 que decíamos que Honduras tenía el potencial para ser el centro logístico para las Américas. Y esa visión se planteó en un documento, se buscaron los recursos, se identificaron los proyectos individuales y ahora podemos entregarle al país un centro logístico que va a darle la oportunidad a Honduras de dar un salto que poca gente se lo imagina. Entramos a las grandes ligas de la logística mundial. En un momento de crisis de la logística mundial, estamos aprovechando también esa crisis. Pero esto lo visualizamos desde el 2011, 12 y 13. Casi no se ve, pero ustedes van a ver el canal seco. Lo voy a invitar ya en los primeros días de enero. Terminado, concluido, al 100%. Lo de Puerto Cortés era un puerto quebrado. Allá, abandonado. Hoy es puerto referente en el Caribe centroamericano, con varias terminales de carga, con mucha tecnología. Pero Enecán es un puerto en San Lorenzo que ayuda a completar el canal seco, pero no nos queremos quedar ahí, ustedes han escuchado. Queremos que se desarrolle el megapuerto en Amapala, porque ahí tenemos una profundidad natural de 30 metros. Ahí llegarían los barcos más grandes del mundo y pasar carga de un océano a otro en menos de 400 kilómetros. Ese es un sueño, recuerdan, de décadas, de siglos, unir un océano con el otro. Bueno, se ha concluido, pero queremos entrar a otro nivel con el puerto de Amapala, y a eso fuimos a Taiwán a hablar con las 3 principales navieras de Taiwán, y ellos también están hablando con las japonesas, están hablando con otras navieras y con otros países como Estados Unidos, para poder hacer de este paso de un océano a otro un canal alternativo al canal de Panamá en cuanto a los productos que sí sea rentable pasar por ahí. Luego corredores para todas las demás fronteras, la mayoría construidos, los otros ya con financiamiento, luego un sistema aduanero sin papeles, un sistema aduanero con mucha tecnología, en puertos,
en aeropuertos y también en puntos aduaneros terrestres, un sistema también de migración con tecnología de punta. Y bueno, también van a ver ustedes Palmerola, ya queda programada la ampliación del Villa Morales, también lo de la ampliación del aeropuerto en Roatán y los pequeños aeródromos, que la lógica es la siguiente. Un ejemplo, viene un grupo de turistas en un vuelo charter de Italia a Roatán. Están en Roatán, normalmente se aburren después de 4 o 5 días, pero a 50 minutos pueden caer en un pequeño avión en Copán Ruinas y de ahí a Gracias. O pueden ir también de San Pedro Sula a Tela. Ese es el concepto. Sigamos. Siempre dijimos que el país era uno de los países, no solo con extrema pobreza y pobreza, sino uno de los países más desiguales. Hoy países como Estados Unidos, como otros países desarrollados después de la pandemia, se han convertido en los países más desiguales. Pero nosotros teníamos que atender a la gente más pobre y diseñamos un programa que se llama Vida Mejor. Desde lo básico de cambiar las condiciones insalubres o inhumanas de una vivienda con piso de tierra, sin letrina, sin baño, a ponerle por lo menos piso de cemento, a que no usaran leña para infectarse y que nos cortaran los árboles, a ponerle cofogón, techo, piso, hasta casas nuevas. Pero también el sistema de bonos, transferencias para poder alimentar a su familia, condicionadas a que llegaran a la escuela, a temas de salud y también a capacitarlos para que se convirtieran después en microempresarios. Llegamos a 5.7 millones de personas con al menos un beneficio. Esto nunca se había hecho antes. Antes de la pandemia, un panel de expertos entre CEPAL, Banco Mundial, BID y otros midieron, y el PNUD midieron y nos dijeron que habíamos reducido la extrema pobreza en alrededor de 5 puntos. Lástima que la pandemia, lástima que las dos tormentas nos hicieron recaer. Pero ya tenemos el conocimiento de cómo ir saliendo de eso. Sigamos. Bueno, me voy a quedar yo aquí porque quiero llevarlos de un extremo a otro. El extremo de la seguridad, del cuidado de la vida de la gente, del cuidado de los bienes de las personas, de esa paz, de esa tranquilidad que es necesaria para desarrollar la economía y para que nuestros hijos vivan en un ambiente, diría yo, con relativa paz y tranquilidad, a llevarlos al tema económico, porque la economía no estaría como se la van a presentar si no hubiéramos mejorado la seguridad. No tendría sentido mejorar la economía si no invirtiéramos en los más pobres, si no invirtiéramos en la clase media para que tenga su casa. Hoy tener su casa para alguien que está en una planilla y que le pueden deducir por planilla significa, vean ustedes, que el valor de la cuota mensual para pagar su casa 20 años es más barata esa cuota que el valor de la renta de esa misma casa. Y lo diseñamos así para que la gente prefiriera hacerse de su casa. Pero también, como le piden prima, le damos alrededor de 75% de la prima en un bono. Por eso es que no hay bloques ahorita en el Valle de Sula. Tienen que esperar 2 meses los constructores, porque hay una gran cantidad de casas en construcción. Y otras también para reubicar a la gente. No hubiéramos logrado hacer eso si no hubiéramos tenido una macroeconomía sana. Prestarle al agro, poder repuntar el turismo antes de la pandemia a 7%. Invertir en la micro y pequeña empresa, en los emprendedores. No se hubiera logrado sin el tema económico robusto y fuerte. Entonces me quedo yo hasta aquí pidiéndole al presidente del Banco Central que también nos dé datos actualizados y ojo, que son datos también comparados con la región para que ustedes puedan tener esa información a la mano y puedan disponer también de ellas.